Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Miren cómo ha pasado de rápido la semana. Hoy estamos finalizando nuestra primera semana de clase. Ha sido una semana de bastante aprendizaje en la parte básica de Excel. He estado bien hoy. Leyendo, mejor dicho, los comentarios que están colocando en el WhatsApp. Quiero mencionarles tres cosas. Número uno, les coloqué un Excel, el cual ahí van las indicaciones de la cuenta de correo que ustedes me deben de enviar. Dos, tenemos hasta el día domingo para que usted lo pueda entregar. Si sus compañeros ya lo entregaron porque he estado revisando que ya me han enviado, no hay problema. Usted lo hace el domingo a las 23 horas, con gusto yo lo voy a estar recibiendo. Y número tres, comentarios. Hola, perdone, perdone. Para el área de aprendizaje también tengo para el domingo. Sí, claro, claro. Ah, vaya, 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 gracias. Y tercero, no es obligatorio que usted lo haga. Mire, lo tiene que hacer porque esa, le va a calificar para poder pasar el curso. No, esto es para que yo pueda saber que ustedes están aprendiendo lo que yo estoy enseñando. Recuérdense que en Excel, se lo dije al inicio, Excel no es que usted vea videos ni videos tutoriales para aprender. Excel es que usted practique. Si usted practica, tenga la certeza que va a aprender en Excel. Pero si usted solamente quiere ver el video y aprender de esa manera, no lo va a hacer. Porque este es un programa en el cual usted debe de ir realizando actividades, las cuales le va a ayudar a poder fortalecer el aprendizaje de Excel. Entonces, habiendo dicho esto, voy a compartir nuevamente lo que sería nuestra aula virtual. Este día estamos finalizando la sección número uno. Yo espero que el fin de semana, para los que todavía no han terminado las lecturas, pues lo puedan hacer. Y vamos a iniciar ya la sección número dos el día lunes, la cual les había comentado que tiene un examen de medio curso, que creo que es como de 15 preguntas. Si usted no me trabaja sección uno y espera la próxima semana, está trabajando uno y dos, se me va a ir atrasando. Entonces, que se pueda ver el progreso que usted ha tenido ir en los días que vamos trabajando, realizando las actividades. También quiero comentarles que si usted quiere revisar de una forma correcta, no solamente que le vaya a aparecer el chequecito, sino revisar, y quiere ir avanzando, usted lo puede hacer. Con gusto lo puede hacer. Las secciones están habilitadas para todos ustedes. Dígame, Alberto. Lo escucho, Alberto. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Solo tengo una duda. Yo no puedo hacer lo que es lo de la tarea porque estaba viendo para darle ancho de darle el ancho. ¿De columna? A la hora que le doy el ancho me dice que permítanme. Que no puedo poner los números en decimales, algo así me dice que tengo que poner números enteros. No sé a qué se deberá. El ancho de la columna no tiene que ver con la información que usted va a colocar en cada una de las celdas, porque recuérdese que esos son valores numéricos. Y si me está hablando del cuadro que aparece para colocar el ancho, debe de colocarle 4 puntos, pero usted debe de estar colocándome el punto del espacio de alfanumérico, o sea, el punto y aparte o punto y seguido. Y el punto que usted debe de utilizar es el que se encuentra en el teclado numérico. Es el que encuentra al lado derecho. Si usted me está ocupando el punto que está a la par de lo que sería chip o después de las dos teclas de chip, entonces por eso es que no le da. Porque acuérdese que eso en ese es... caso que yo tengo una... Tengo una laptop. Y no tiene teclado numérico. Entonces, creo que para esa opción aparece la coma. Debe hacerlo con coma.
Ajá, porque si no, no le va a dar la acción, porque entonces él está reconociendo que usted está poniendo punto de gramática. Entonces, por eso no le va a aceptar. Me imagino que lo mismo pasa cuando pongo, por ejemplo, usted dijo que ponía lunes abreviado, ¿verdad? Pero abreviado. No me da la opción. Ajá, no me lo da abreviado tampoco. No le tira abreviado. Le voy a explicar por qué. Voy a pasar acá. La serie de relleno en Excel hay dos opciones para poder crearlas. Y esto se debe a que según cómo venga la configuración, que eso lo vamos a estar viendo ya la otra semana, según cómo venga la configuración, así es como le va a aceptar las abreviaciones. Yo, si coloco LUND, y por ejemplo, yo me desplazo hacia la derecha, se está dando cuenta que aparece punto, mar punto, nie punto, porque esa es como la forma correcta de abreviar. Entonces puede suceder que su configuración necesite que coloque el punto para que le dé en este caso la opción y que así le salga abreviar. Porque de esa forma está configurado que debe colocar el punto para que le dé. Puede realizar en este momento, si está en su computadora, lo que sería la acción. Digo eso porque a veces están pues con el celular solamente escuchando. No sé. Mire, si yo leí el punto, pero no me sale lunes ni martes. Debemos de colocar, por ejemplo, el texto y nos vamos acá a lo que sería que nos aparezca cruz negrita. Y automáticamente va a aparecer en este caso lo que serían los días. Ya sea que coloque el punto o si su acción en este caso es sin punto. Debe de aparecer. Fíjese que a mí lo único que hace es copiar, o sea, no, me ponen todos los cuadritos. Pero recuérdense que si, por ejemplo, nos tira solamente el LUM, nosotros tenemos acá la acción y creo no que... No me la da eso. ¿No le da este recuadro? No me sale eso, no sé, porque yo en mi computadora solo agarro el Excel 2010, no sé si por eso sería. Ah, sí, para una versión de 2010 no aparece ese recuadro. No aparece ese recuadro. No me sale, la verdad. Pero yo tengo la versión 2019, pero lo mismo que le pasa a Roxana, me sucede. ¿Cómo no? Debería de aparecerle ese recuadro, ya para 2019 aparece. Desde 2013 lo tenemos. Si ha seleccionado correctamente con cruz negrita, debe de aparecerle esa recuadro. Les voy a mandar, voy a tratar de buscar las formas de poder crear serie con otras versiones y los errores que posiblemente se pueden dar en Excel para que ustedes los tomen en cuenta. Y si no, si no queda tiempo al final, les voy a dar otra forma que cuando no aparece y no nos quiere aparecer esa opción, porque a veces Excel, les voy a decir que es un poco como mañista, que hace, no hace las acciones que nosotros queremos, les voy a indicar otra forma de poderlo hacer, pero espero que me quede tiempo hasta aquí. Muy bien, miren, con gusto vamos a pasar nuevamente acá a compartirles la pantalla y quiero que visualicen que ya nos encontramos en la última clase. Como les mencionaba, el tiempo está pasando rápido, ya van a ver que ya van a pasar las 3 semanas y nos vamos a encontrar en la cuarta y vamos a estarlo felicitando porque se les va a otorgar un diploma. Yo les voy a decir algo y yo sé que todos ustedes me van a decir que así es. Usted puede tener los conocimientos de Excel, pero si usted no tiene un diploma que lo acredita que sabe de Excel, por más que usted diga que sabe, no es lo mismo a que usted presente un diploma y que usted pueda decir que usted tiene los conocimientos técnicos, porque la mayoría de usuarios tiene conocimientos básicos, pero empíricos. Pero usted está obteniendo conocimientos técnicos que lo ayudan de la forma más fácil y rápida de poder trabajar. Dígame, Mayra. Hola, buenas noches. Solo tenía una pregunta. Dice que con el laboratorio que aparece ahí,
Ahí me da el porcentaje de lo que me ha salido bien y de lo que me ha salido mal, pero a mí me gustaría saber cuál sería la respuesta correcta. Ahí usted aparece al mencionando, final. Ajá. Ajá, pero ¿a dónde? Sí, cuando usted le da enviar, le aparece ahí un recuadro que creo que dice, porque yo no estoy como estudiante, sino que como administrador, pero creo que les aparece una opción que dice ver respuestas correctas. Ver la respuesta. Ajá. No me recuerdo haberlo visto, pero lo voy a revisar entonces. Sí, aparece. Gracias. Porque en mi caso, por ejemplo, bueno. y por eso no lo enseño, porque en mi caso aparece de otra forma. Acá está. En el mío se aparece de un solo, sin haber realizado, me aparecen acá las respuestas. Pero la voy a quitar. No quiero que la vean. Quiero que ustedes la hagan. Muy bien. Este día estamos finalizando entonces lo que sería nuestra sección número 1. Nuevamente voy a compartir acá lo que sería mi presentación. Estamos en la sesión número 4. Desde ese día ustedes quedan libres. El día de mañana no tenemos clase hasta el día lunes. Voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios como siempre. Y por último, cualquier consulta que tengan, siempre voy a ir tratando de dejar unos 5 minutos para que ustedes puedan hacer cualquier consulta. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de pegados especiales, dependiendo del resultado que deseen en este caso obtener. Nosotros tenemos diferentes formas de poder pegar. Ya el día de ayer estuvimos revisando las diferentes formas. Les decía que hay 4: grupo de portapapeles, clic derecho, opciones de tecla, control C, control V, control X. Y también les mencionaba que dándole clic derecho a la hoja, yo puedo copiar exactamente la información de toda la hoja, nombre de la hoja y color de etiqueta. Y además de eso, igual lo puedo pasar para un nuevo libro. O sea que todas esas acciones yo las puedo trabajar. Pero además del el copiado y del pegado, también Excel nos permite poder realizar pegados especiales. Porque muchas veces no me quiero llevar el formato, sino que solamente me quiero llevar la información. No me quiero llevar, por ejemplo, las fórmulas o funciones que he utilizado, sino que solamente me quiero llevar los resultados. No quiero llevarme la información, sino que de ese formato que tengo, quiero copiar solamente el color, la estructura de cuadrícula que le di, no así la información. Entonces Excel me permite poder hacer todas estas acciones. Además de eso, me permite poder copiar solamente comentarios. Me permite también hacer una acción que se llama transponer, que significa que todo lo que está en columna pasa a filas y todo lo que está en filas pasa a columnas, viceversa de la acción que quiera, o como se encuentra en este caso el cuadro. Además de eso, me permite hacer copiados especiales de estructuras de cuadro y al día de columnas y de filas. Ya estuvimos hablando del ancho y de alto, y puede suceder que cuando yo dé copiar y pegar, entonces no me está llevando esos tamaños que yo tengo. Entonces, igualmente, mis pegados especiales me permiten hacer estas acciones. Entonces, ¿cómo hago para poderlo trabajar? Primero quiero enseñarles este comando que todo usuario de Excel debe conocerlo, porque nos ayuda rápidamente a poder solventar cualquier copiado de formato específicamente, que es lo que estuvimos trabajando ya el día de ayer. Y entonces, ¿qué dice? Dice la teoría que el comando copiar formato permite copiar todos los formatos de una celda a otra, no así el contenido. No es lo mismo que yo le dé copiar y pegar y después tenga que seleccionar y darle suprimir para eliminar toda la información, a que yo le dé copiar formato y pueda solamente pegar ese formato que yo he hecho. Esa cuadrícula, ese color, ese fondo, todas esas acciones que yo he colocado, yo puedo hacerlo con copiar formato. Entonces, para poder trabajar esta acción,
Me voy a ir en este momento para lo que sería mi libro de Excel. ¿Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar? Sí, ¿qué B3 usted? Perdón. B3. Es lo que leí, que sí. Este es el formato B3 o celda, no. Que dice ahí. Y dice que si me posiciono en la celda B3, o sea que es la celda. No, okay. Ah, pues sí, eso sí ya lo entendí. Muy bien. Entonces, fíjense, por favor, acá, diré. Yo tengo dos formas para poder hacer acción de formato. Una, que primero identifique el formato que quiero colocar. Por ejemplo, lo voy a hacer con esta celda. Ya voy a hacer un poco grande para que puedan visualizar. Entonces, en esta celda, yo voy a colocar negrita al texto que se vaya colocando. Le voy a decir que lo quiero cursiva. Le voy a decir que el tipo de letra sea algeriano. Le voy a decir que el tamaño sea 14. Le voy a decir que quiero un borde exterior grueso. Voy a pedirle un color de tema, que en este caso lo voy a colocar verde. Y le voy a decir que el tipo de letra o el color de letra sea blanco. Quiero que vean, por favor, que cuando yo estoy posicionada en una celda que no he realizado ningún formato, miren, me aparece Calibri, en este caso pues, esto lo va a realizar porque es la última acción que hice, pero si ustedes ven, no hay nada de selección. Pero si yo me coloco dentro de ella, miren, negrita está seleccionado, cursiva está seleccionado, algerian y tamaño número 14. Esto es si quiero primero crear el formato y después irlo a pegar. Entonces, ¿qué es usted acá? Solo déjenme compartir la pantalla completa para que puedan visualizar esto que voy a trabajar. Ahora bien, ya tengo el formato acá. Voy a poner, miren, por ejemplo, acá Vanessa, ahí está. Se ha colocado algerian, negrita, cursiva y color blanco, el color del fondo, del texto. Voy a hacer otra acción, voy a suprimir acá, me voy a ir a alineación y le voy a decir que quiero centrar. Entonces ahora otra vez cuando coloque Vanessa, miren, ahí está el formato que le he dado. Pero ahora bien, voy a dejar acá Vanessa, le voy a colocar negro para que puedan visualizar ustedes tal vez mejor. Ahora bien, miren, ya tengo acá el formato. ¿Qué pasa? Que yo este formato me lo quiero llevar a otra celda. Voy a iniciar llevándomelo para otra celda. Grupo portapapeles. Vean que aquí aparece el formato. Y fíjense, por favor, que aquí aparece, miren, copia el formato. Le gusta cómo queda una selección concreta. Puede aplicar este diseño a otros contenidos del documento. Acá especifica, en este caso, pues otra forma de poder trabajar, en este caso, o nos dirige, ¿verdad?, a otro concepto de lo que hace, en este caso, copiar formato. Entonces, ahora sí. Yo, posicionada dentro de la celda, que en este caso sería D5, me voy a ir a copiar formato y voy a dar ahorita solamente un clic. Y quiero que se den cuenta, primero, esto de la intersección alrededor, ya ustedes ya lo conocen. Entonces, vean por favor mi puntero. Vean por favor mi puntero. Miren, se acaba de convertir exactamente con el mismo icono, además de la cruz blanca, tiene un icono. Que es el mismo del comando, en este caso, de copiar formato. Por haberle dado un solo clic, yo voy a venir y le voy a dar acá. Y entonces, ¿qué acaba de hacer? Nuevamente, me acaba de colocar negrita, cursiva, algerian 14, borde, color, en este caso, de tema o de relleno y color de fuente. Voy a colocar acá mi segundo nombre. Y automáticamente lo va a hacer. No me está dando ancho. Y claro que no me lo va a dar porque yo lo que estoy copiando es el formato. No el ancho. Formato. Específicamente formato. Ahora bien, voy a seleccionar. Ahora puedo seleccionar cualquiera de los dos porque tiene el mismo formato. Voy a seleccionar este donde está Astrid. Y entonces ahora voy a hacer otra acción. Voy a dar doble clic. ¿Qué pasa cuando hago esta acción? Que doble clic me permite o seleccionar uno, o seleccionar varios, o seleccionar rangos, y puedo ir trabajando, en este caso, miren, todas las acciones que yo quiero. Ya esto que estoy haciendo,
ustedes lo han visto. No lo estoy trabajando con celdas no adyacentes, sino que lo estoy haciendo con copiar por voto. ¿Por qué? Porque mientras yo no dé clic en la tecla Escape, no me sigue permitiendo realizar la acción donde yo quiera. Donde yo quiera. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Ya no quiero acá, doy Escape. Y entonces vuelve nuevamente a mi normalidad. Pero esta acción, voy a colocar acá una letra. Fíjense que en todo tengo el mismo formato. Acá me lo está identificando. Tanto mi grupo de fuentes como mi grupo de eliminación. Pero saben lo mejor de todo esto y voy a abrir acá, miren, una nueva hoja. Que al darle doble clic o un clic, si ustedes solo una vez lo quieren hacer, voy a hacerlo nuevamente con doble clic, no solo me permite copiar formato en esta hoja, sino que me permite también llevármelo para otra hoja, porque a veces esta es como la acción que más vamos a realizar, llevármelo para otra hoja. Pero lo mejor de esto, que no solamente me permite llevármelo para otra hoja, sino que también me lo permite llevármelo para un nuevo libro. Y mientras yo no le dé Escape, abrir una nueva hoja, mire, abro otra hoja, lo puedo copiar, mire, ahora aparece como libro 1. Lo puedo copiar o copiar en este caso formato las veces que yo quiera. Mientras yo no dé Escape para que esta acción desaparezca. Copiar una vez, copiar varias veces en una misma hoja, en una hoja nueva, en un libro nuevo y siguiendo con la acción de hoja diferente. Todo esto yo lo puedo trabajar en este caso con lo que sería la acción de copiar formato. No sé si queda claro esto que les acabo de decir o tienen alguna consulta. Ingeniera, para trasladarlo a otra hoja. Solamente al darle doble clic, que me aparece en este caso, perdón, lo voy a hacer acá, al darle doble clic, cuando me aparece esta acción, que aquí la tengo, lo único que hago es abrir un nuevo libro. Abrir un nuevo libro. Y si ustedes ven acá en la barra de acceso rápido, tengo nuevo. Y eso significa que voy a crear un nuevo libro. Entonces, eso me permite podérmelo llevar. Pero eso es ejemplo. Usted ya tiene que tener su libro abierto. Entonces, lo que vamos a hacer es venirnos hacia abajo a la barra de tareas, ir a ubicar el libro que queremos y entonces ahí lo vamos a ver. Creo que ahorita no acaban de ver esta acción que acabo de hacer, permítanme. Entonces, estamos en este libro, miren. Copié el formato, pero no voy a abrir un nuevo libro, sino que lo voy a llevar para un libro que ya tengo. Entonces, acá en mi barra de acceso rápido, en mi barra de tareas, busco el libro que ya tengo acá abierto y sigo haciendo la acción. Entonces, acá, nuevo libro, libro nuevo, libro que ya tengo guardado, automáticamente me va a permitir poder realizar esta acción que estoy haciendo en este momento. No sé si queda claro. Sí, ahora sí, gracias. Para los demás ha quedado claro, contéstenme en el chat, activen su micrófono. Quiero escuchar. Sí, ha quedado claro. Gracias. Muy bien, miren. Yo tengo una consulta. Sí, dígame. Sí, es necesario que nosotros, digamos, estamos trabajando en una hoja. Es necesario tener ya una hoja activada para solo pasarnos a la siguiente hoja para hacer, digamos, otro trabajo. No, si ustedes vieron para poder hacer esta acción, cuando abrí el nuevo libro, que es el que estoy compartiendo ahorita en este momento, yo acá habilité más hojas para poder hacer la acción. No tenía primero la hoja activa, sino que acá lo hice ya como activando las hojas para seguir haciendo esta acción. Mientras yo no dé Escape, se van a visualizar, voy a poder seguir haciendo esta acción las veces que yo quiera. Entonces la tecla Escape es como para poder detener ya. Ajá, parar, detener esta acción que me permite en este caso realizarla las veces que yo quiera. Bueno, gracias. Con gusto. Ingeniera, ¿y para borrar todo eso que usted acaba de hacer?
Por ejemplo, yo no quiero nada de esto. Miren, les voy a enseñar. Yo tengo dos formas en las cuales yo elimino acción. Uno es seleccionando todo, que ya les enseñé las formas de poderlo hacer. En el grupo de inicio me voy a celda y le doy eliminar. Acá elimino todo y me vuelven a quedar las celdas con el mismo tamaño, ancho, filas del mismo alto, todo, todo, todo igual. Esto es importante porque yo estoy eliminando todo. Y otra forma de poderlo hacer es solamente seleccionar el espacio que ya no quiero. Y siempre estando en inicio, me voy al grupo de edición y acá dice, mire, borrar todo. Y me borra automáticamente todo. Y también, por ejemplo, le voy a colocar acá una. Y acá nuevamente una. Uy, me pone una letra. Entonces, selecciono. Y acá siempre en borrar, ustedes visualizan borrar formato. Y ahí me queda solamente el texto. Normal, simple. Ya, si ustedes ven, miren, calibrí 11, lo que parece por defecto cuando abrimos un nuevo libro. No sé si queda claro. Sí, gracias. Bueno, con gusto. Muy bien. Esta acción que hice fue teniendo o realizando la acción primero el formato y después realizar en este caso el copiar formato. Pero quiero decirle, quiero ver a dónde tengo. Creo que la perdí. Mostrar. Acá está. Que tenía oculta. ¿Qué sucede si quiero exactamente este formato que se encuentra ya acá creado? Miren, voy a seleccionar, esto lo estuvimos viendo el día de ayer. Le doy copiar formato, lo voy a hacer una vez. Me voy a ir para mi hoja y entonces le voy a decir, acá lo quiero. Y vean, por favor, miren, todo. Yo lo traigo. Ah, pero ¿y será que si el texto ahora aparece exactamente como estaba ya? Sí, porque formato. Aparece igual. O sea que lo escrito se tiene que pasar así, pero ya está el formato hecho. No, solo lo escrito, hay que reescribirlo. El formato que he realizado lo estoy pasando para una nueva hoja y automáticamente se me va a venir el mismo tipo de fuentes que he trabajado. Así es, solo se pondría la letra, ¿verdad? Usted va colocando ya el nuevo texto. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese día, esa hora, en ese mes, usted tuvo tiempo para poder crear un formato bonito. Pero entonces ahora usted no tiene tiempo. Pero entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar un formato. Ah, este es el que necesito. Me lo voy a llevar. Y entonces solamente voy a textear. Ya lo tengo que cuadricular y realizar todas estas acciones que ustedes ya saben cómo hacer. ¿Por qué? Porque ya existe el formato. Entonces, si ya lo tengo, voy a ir a copiarlo. ¿Por qué? Porque la información no va a ser igual. Entonces, voy a colocarlo ya con el texto que requiero ya en ese formato. ¿Te queda claro? Sí, claro. Gracias. Muy bien. Entonces, esta sería la forma de poder copiar, en este caso, lo que sería acción de formato. ¿Qué sucede cuando yo voy a trabajar ahora con las opciones de lo que serían pegarme especiales? Déjenme compartirles ahorita mi presentación para que podamos hablar un poco de esto. Nosotros dentro de Excel tenemos pegados especiales, lo cual eso pues, nos ayuda mucho a poder pegar lo que queremos. No todo, no formato, no fórmulas, no funciones, no comentarios, por ejemplo. Y también hasta validaciones. Ya más adelante en Excel intermedio se van a ver validaciones de Excel. Y a veces no quiero copiar esa validación, sino que solamente lo evalúo. Entonces acá, miren, dice que el pegado especial es una herramienta que permite pegar el contenido del portapapeles en el archivo que se encuentra abierto. Para muestra, para nuestro caso, es una hoja de cálculo de Excel y ella me permite pegar todo, fórmulas,
valores, formato, comentario. Estamos hablando de estas opciones, de pegar, especiales, comentarios, validaciones. Todos excepto los bordes, ancho de la columna, formato de números y fórmulas, formato de números y valores. Puedo, en este caso, miren, transponer. Si ustedes no reconocen esta palabra, les vuelvo a repetir, me hace la acción que todo lo que está en columna pasa a fila y todo lo que está en fila pasa a columna. Entonces, con estas acciones, yo puedo identificar más rápido la acción que voy a trabajar. Y eso me permite simplificar mi vida laboral, porque entonces yo ya tengo otro recurso que me ayudan a poder crear un pegado que necesito. Entonces, para esto, miren, me voy a ir nuevamente para lo que sería mi libro de Excel y tengo acá una hoja llamada pegados especiales. Por tiempo, yo he colocado acá ya un formato, se los identifico. Yo tengo lo que sería ya una cuadrícula. Acá podemos agregar una de las acciones que estuvimos viendo el día de ayer. Y voy a colocarle un borde grueso para que se vea mejor. Tengo en este caso acá comentarios. Como coloco en este caso lo que sería un comentario, estando en las opciones. Permítanme que no me aparece acá. Acá está. Estando en la opción de la pestaña revisar, yo tengo acá para poder colocar comentarios. Esto lo vamos a ver más adelante, solamente para que ustedes vean. Y los comentarios son información que nosotros colocamos para poder que las personas o los usuarios identifiquen. Por ejemplo, por favor no tocar esta celda porque tiene fórmula. Por favor, esta información es importante para que les pueda validar. ¿Por qué? Porque a veces un libro no solamente lo ocupamos nosotros, sino que lo ocupamos varios. Más hoy en día que tenemos Excel, Internet, el cual nos permite por Office 365 poder trabajar en línea. Entonces, una información que yo tenga en línea quiere decir que mientras yo tenga el vínculo hacia un libro, yo puedo estar viendo la información que están colocando, además de eso, colocando yo información, y entonces acá poder colocar como estos tipos de comentarios para que las personas no lo toquen. ¿Qué tengo también? Tengo valores numéricos, ya vamos a ver la diferencia de un valor entero con un decimal. Además de eso, miren, importante, y ahora ustedes van a verlo, dentro de la columna F, en cada una de las celdas yo tengo una función, entonces yo tengo resultado en la celda, pero la operación o la acción que he trabajado en la función se visualiza en la barra de forma. Esto es para efectos de todos los pegados que voy a hacer en este momento. Adicional a eso, yo tengo acá una validación de lista para poder identificar los diferentes tipos de pegado. Ahora bien, mire, voy a iniciar. ¿Qué tengo que hacer primero? Seleccionar. Selecciono todo, todo. Estando en la pestaña de inicio, yo le voy a dar la opción de copiar. Y esta acción, por el momento, la voy a hacer una vez. Porque cuando yo me vaya a pegados especiales, yo voy a poder pegar la pestaña que yo quiera, cualquier pegado especial. Yo voy a ir dejando dos filas de por medio para que usted identifique la acción. ¿Qué debo de hacer primero? Posicionarme donde voy a pegar. Entonces, fíjense por favor, miren, lo voy a hacer con el grupo de portapapeles ahorita. Hay otras opciones de poder pegar pegados especiales, pero ahorita me voy a enfocar a el grupo de portapapeles. Entonces, estando acá, no le voy a dar clic al comando, porque si no, lo que va a hacer es pegarme esa misma información con todo. Sino que yo me voy a ir a la flecha que se encuentra acá abajo. Acá tengo todos los pegados especiales, pero sé que en este momento no me reconocen los comandos. Por eso me voy a ir a la última opción que me aparece de pegados especiales. Esta es la ventana que acabo de mostrarles en mi presentación. Yo le voy a decir en este momento para llevar un orden que quiero formar. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Te voy a dar a aceptar. Que hace el pegado especial de fórmula. Me trae el texto que tengo acá sin ningún formato, pero me identifica las fórmulas. Miren, acá tengo promedio y en este caso acá tengo fórmula.
Entonces, no me trae ningún formato, pero sí la información con las funciones o fórmulas que yo he utilizado acá. Sigue estando seleccionado, me permite, dejando dos filas de por medio, pegado, pegados especiales. Hoy le voy a decir que quiero valores. Y voy a dar a aceptar. Ah, pero mire, Inge, los dos son iguales. Aparentemente sí. Pero ¿qué pasa cuando traigo valores? Que yo ahora en mi columna E y F, mire, 3.5, 3.5. 7.3, 7.3, este. Me voy a la columna F, reprobado, reprobado. Aprobado, aprobado. No me trae ninguna función que utilizar. Acá sí las tengo, miren. Acá sí las tengo. Pero acá ya no. Ejemplo. ¿Qué sucede si yo he trabajado un cuadro? He colocado funciones y fórmulas. Y porque estoy trabajando empíricamente, fui a ver un video de YouTube y entonces me di cuenta que la función sí es lógica y entonces ella, yo puedo colocar una palabra para que me salga verdadera y otra para que me salga falsa. Pero entonces vino mi amigo, que también está haciendo el mismo trabajo, pero es compartido. Él quiere la información que yo ya tengo, porque él quiere saber qué funciones utilizar. Pero porque él me dijo, enséñame el cuadro. Entonces, ¿qué hago yo? Con gusto, copio, pegado especiales, valor. Ah, vaya, mira, acá tenés el resultado que me ha dado, pero no va a visualizar la función que utilicé. Yo le estoy dando la respuesta correcta. Miren, si nos vamos desde arriba, 3.5, 7.4, acá están, 3.5, acá aproximamos, 7.4, 6.1, 6.5, acá están. Todo está correcto. Pero yo le estoy dando valores. O sea, las respuestas, pero sin función. Dos acciones diferentes de pegado. La diferencia es que este sí me proporciona las funciones y este no, porque solamente me está pegando valor. Por esto que les estoy explicando, se quitó la selección. Entonces, nuevamente voy a volver a copiar. Me voy a ir hacia abajo. Y nuevamente en pegados especiales, yo le voy a decir que quiero formato. Ah, sé que ahorita ustedes están diciendo, ah, ¿será el mismo que está en comando en el grupo de portapapeles? Sí, es el mismo. ¿Por qué? Porque con esto él me está indicando que es un pegado especial formato. Y entonces vean, por favor, todo, todo igual. Pero solamente el formato. Ya esto ustedes lo reconocen perfectamente. Dejando dos filas de por medio, vamos a ver si no me quito de selección. No, continúo. Pegado especial. Y miren ahora, quiero en este caso lo que serían los comentarios. Y entonces voy a dar a aceptar. Yo tengo acá, voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero usted se puede preguntar, pero Inge, ¿para qué sirve eso? Usted ahorita, con la información que está visualizando acá, perfectamente usted puede identificar comentarios. Pero si usted después, cuando ya conozca bien Excel, usted va a hacer cuadros grandes, donde le va a permitir columnas tal vez de 20 a 30 y filas del 1 hasta el 1000. Yo he trabajado con empresas que me llegan hasta 1 millón de filas con información. Entonces, estar viendo cada comentario que me están colocando y encima de eso tengo información, me satura. Entonces, Excel le permite con esta acción que usted, si quiere leer los comentarios, pueda realizar la selección, el copiado, y pueda identificar todas, en este caso, las consultas o información que le han colocado. Como decía la compañera acá en el chat, dice que los comentarios nos sirven para poner una nota o recordatorio. O explicar adicional de las celdas de la información que nosotros tenemos. Entonces, igual, ¿verdad? Cada uno de ellos, al poderme identificar, yo me coloco, ya tengo una vista de información, formato, color que le han colocado a esta cuadrícula. Perfectamente yo puedo ver los comentarios que se encuentran acá.
Muchas veces hay usuarios en Excel que se acostumbran a realizar esto, porque hay mucha información, como les vuelvo a repetir. Entonces, esta es una forma de poder limpiar y poder leer, ¿verdad? Porque tal vez los comentarios que hemos colocado son bastante importantes. A esta columna debe de colocarle el IVA. En esta columna vamos a trabajar la función sí, por favor, debe de hacer. En esta columna vamos a colocar los apellidos, por favor colocarlos todos en mayúscula. O en esta columna vamos a colocar nombre completo, o sea, los dos nombres. Todo ese tipo de informaciones cortos, precisos, entendidos, se pueden colocar como comentario. O por favor esta columna no tocar. Es importante que esta información no se borre. O hasta acá llegó, hasta donde he llenado la información, por favor, seguir con la, colocando la información. Entonces, todos esos tipos de comentarios cortos, precisos, nosotros podemos extraerlos con copiado especial y podemos colocarlos acá. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que estoy explicando. Voy a hacer acá una pausa para poder ir a escuchar. Hola, ¿está quedando claro? Sí, ingeniera, todo claro. Gracias. ¿Para los demás? Sí, ingeniera, de mi parte también todo claro. Acá lo voy haciendo como usted y todo está bien. Muy bien. Eso es importante, miren, eso es importante. A mí me gustaría que fuera más tiempo, porque eso me permitiría a mí poder también observarlos a ustedes, poderles compartir un libro y que ustedes hicieran la práctica acá en vivo conmigo. Pero eso pues nos quita tiempo. Acá solamente vengo, gracias por los comentarios que he puesto en el chat, solamente para poderles orientar, que después ustedes hacen la práctica con tiempo y lo realizan. Nuevamente no me voy a cansar de decir. Si usted no me practica todo lo que le enseño, con solo vernos se queda practicando. Tenemos acá, perdón que se quita acá la selección. Vamos a darle, perdón, vamos a darle copiar. Pegados especiales, pero antes, permítanme, me voy a ir hacia abajo porque creo que no me ubiqué. Me voy a ubicar, pegados especiales. Y en este caso, mire, validación, que es la última, aceptar. Inge no ha pegado nada. ¿Cómo no? Acá está, miren. ¿Se recuerdan que se encontraba en la última fila? En este caso, en la primera columna A. Voy a identificar, acá está. Le dije que tenía una validación de lista. Y me posiciono en todas las celdas de la selección que había. Mire, no hay nada. ¿Por qué? Porque lo único que me pegó sería acá, la validación de lista que yo tengo. Vamos. Hola, perdón, ¿cómo sacó esa lista de donde dice José y todo eso? Muy bien, no quiero confundirlos, esto ustedes con gusto lo van a ver en Excel intermedio, la parte de validaciones, porque deben de aprender primero otras acciones para poder aprender a validar. Pero no se preocupe, o creo que, si no me, permítanme, quiero ver, yo creo que acá vamos a ver un poco de validación, quiero ver, no la vamos a ver, creo que hasta el intermedio la van a ver. Validación. Ahí donde dice Isabel Rivas, esa cosita ese. Sí, esto es una validación. Esta es una validación de lista. O sea que tenemos que hacer primero un procedimiento de validación para que nos aparezca de esta manera. Pero no se preocupen, ya ustedes poco a poco van a ir conociendo estas acciones que vienen en Excel Intermedio. Muy bien, miren, entonces fíjense por favor acá. Yo tengo acá un ancho de columna de 10.71 y de 17.43 y de 22. Voy a seleccionar, voy a dar en este caso copiar. Nuevamente voy a bajar acá. Dejando dos filetes por el medio, pegados especiales, ancho de las columnas, porque eso es lo que tengo. Aceptar.
Bueno, acá no lo van a identificar porque voy a abrir una nueva hoja acá. Hoy sí, miren, acá tiene el mismo ancho para todo. Acá ahora sí van a poder ver la diferencia. Aceptar. Ahí está, miren. He agarrado los anchos porque eso es lo que le estoy pidiendo. Los anchos, en este caso, de la curva. Me regreso para mi hoja, dejando dos filas de por medio. Vamos a ver si me quito la selección. No. Continúo acá. Pegadas especiales. Esto ustedes pueden seguirlo practicando. Acá solamente puse uno de ancho de columna, pero me interesa esto. Transponer. Nuevamente vuelvo a repetirles. Transponer pasa todo lo que está en fila columna y todo lo que está en columna en fila. Entonces ya ustedes ya han podido observar cómo se encuentra esa información. Entonces, fíjense, miren, yo voy a dar acá a aceptar. Quiero ver si le di clic, perdón. Perdón, no le di acá clic. Entonces, yo le doy transponer. Y entonces, cuando yo le dé aceptar, vean, por favor. Todo lo que está a fila pasa a columnas y todo lo que está en columnas pasa a fila. ¿Cuántas veces? Y no sé si alguno de ustedes le ha pasado, me puede colocar acá en el chat si esto es. Es así, colocamos el cuadro, porque no nos dijeron cómo hacerlo, pues yo lo coloqué y lo hice de esta forma. Y entonces viene mi jefe y dice, no, Vanessa, que ha puesto en columna, lo quiero en fila. Lo que está en fila, lo quiero en columna. ¿Qué hace? Que el que no sabe realizar esta acción, pues va copiando, pegando, de esta manera. Para poder realizar la acción de la forma correcta, bueno, aquí se menciona mucho, de la forma en la que me ha pedido, uy, ¿por qué me está haciendo esto? Ah, es que ahí tengo otras acciones, perdón. Entonces, me va realizando esas acciones que yo no quiero. En cambio, sí, lo hace. Por ejemplo, miren, vamos a hacer acá, vamos a seleccionar acá esto, vamos a ver si ahorita me lo permite. Me voy a ir hacia abajo, siempre dejando dos pegados especiales, transponer. Y entonces, miren, igual como puedo seleccionar todo el rango para poder hacer la acción, igualmente puedo solamente seleccionar una fila o varias columnas. Y automáticamente yo tengo acá lo que sería el resultado que yo quiero. No sé si queda claro esto que les estoy explicando. ¿O tienen alguna consulta ahorita? Pueden hacérmela. Oh, claro. Muy bien. ¿Para los demás? Todo claro, ingeniera. Gracias. Muy bien. Ingeniera, yo tengo un comentario. Sí, dígame, Maite. Fíjense que algunas cosas yo no le he terminado de comprender, pero lo que está haciendo es retrocediendo a ¿cómo se llama? A producir los audios que ustedes dejan. Uh-huh. Y ahí de las cosas que yo busco, ustedes ahí también estaban mencionando de que podemos llevar la práctica. Uh-huh. Que nos enviaron al grupo, está lo que es la teoría, luego lo que es un video explicado y luego va la evaluación y así va, por donde nosotros podamos practicar. Y después, luego enviaron, al grupo enviaron un libro. Ajá, para poder practicar. Uh-huh. Entonces ahí sí lo vi, pero ya solo en la tercera clase. Ajá, solo el de la tercera clase y el de la primera y de la segunda no lo he encontrado, no sé cómo. No les he colocado libros para la primera y segunda clase. Eso ustedes pueden descargar. Que lo podemos practicar. Por ejemplo, sería para descargarlo entonces. Sí. Hola. Sí, ustedes tienen
el de poder descargar las plantillas que se encuentran en el aula virtual, que es según el video que ustedes visualicen, así es la plantilla, y creo que tiene ejemplos adicionales para que ustedes lo puedan trabajar. También tenemos el de que yo les coloco, por ejemplo, el libro. Ayer hicimos trabajo como un poco más grande, ya de cuadricular, de poder colocar formato, y es por eso que se los coloqué nuevamente para que ustedes trabajaran. Por ejemplo, el día lunes solamente estuvimos conociendo las partes de lo que es nuestra área de trabajo y trabajando con celdas no adyacentes, pero aún así el día de ayer con las acciones que iban a hacer esto también, de celdas no adyacentes. Y todas, al final, todo lo que han ido aprendiendo el lunes, el martes, y en este caso fue el día miércoles, en conjunto es lo que van a trabajar con los dos ejercicios que se encuentran ahí en el libro que les coloqué. No es necesario que yo les vaya colocando, porque ustedes al ver el video, pues ustedes pueden ir realizándolo ya con tiempo en lo que sería su computadora, en un libro de Excel. Pero ya también ya les he dicho que si ustedes realizan esta práctica y me la quieren enviar para que yo pueda darles alguna sugerencia, entonces con gusto, ¿verdad? Yo las recibo, se las reviso y yo les estoy enviando sugerencias. Sí, fíjense que mi cuestión es de que también me está costando en lo que es en la parte de guardarlo, luego para poder solo enviar a su correo. Es por eso de que yo en algunas cosas me he retrasado, ¿verdad? Porque también estoy pidiendo ayuda para poder lo que es guardarlo y poder así podérselo enviar. Así que es por eso que estoy esperando lo que es hasta el fin de semana para poder enviarle mis tareas. Ah, y, muy bien. Sí. Sí, es por eso que... Comprendo, sí. Sí, ahí pues abriendo su cuenta de correo, debe de adjuntar el libro para podérmelo en este caso enviar. Ya les he enseñado una forma de guardar. El video del día lunes muestra la forma de poder guardar y ubicar el archivo dentro de lo que es nuestra computadora. Igualmente les he enseñado y ahí usted va a poder visualizar en el video cómo poder descargar las plantillas que se encuentran en el aula virtual. También creo que les enseñé la ubicación, que en este caso se van a descargar, y ahí usted pues puede visualizarla, la descarga que ha hecho de las plantillas. Pero sí, es importante que usted me lo adjunte en su cuenta de correo para que yo en este caso lo pueda visualizar. Está bien, muchísimas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar acá. Me voy a ir para la hoja, en este caso, de valores. Nosotros en Excel tenemos diferentes tipos de valores, los cuales podemos ingresar, textear, colocar, incluir, y cada uno de ellos, pues, completa lo que sería una acción que se requiere en este caso trabajar. Cuando nosotros, por ejemplo, colocamos una fecha, no va a aparecer de esta manera. Por ejemplo, ahora tenemos 16 del 02 del 2020. Permítanme, solamente voy a copiar acá formato porque ya lo tenía en ese modo. Entonces, quiero que se fijen, por favor, acá que yo voy colocando en este caso lo que sería una fecha y él me va a tomar este formato. 17 del 2 del 2020. Eso es lo que va a hacer Excel. Primero porque es más fácil colocar abreviado lo que sería una fecha. Pero ¿qué pasa si a mí me están pidiendo que la fecha sea larga? Larga significa que va a ir el día, el mes y en este caso el año, tanto en texto como valor numérico. Entonces, ¿qué hago acá? Por ejemplo, miren, voy a crear acá varias fechas. Entonces, yo voy a seleccionar, ya que las he colocado, porque esta es la forma más rápida de haber podido colocar las fechas. Y ahora, siempre en inicio, vamos a estar trabajando ahorita con el grupo de números, que es importante que ustedes lo conozcan. Yo tengo acá opciones.
la cual es, yo tengo para moneda, para contabilidad, no es lo mismo un valor numérico a trabajar con moneda. No es lo mismo un valor numérico que trabajar en este caso contabilidad. Contabilidad y moneda casi son en este caso parecidos, porque lo que me lleva es colocar un símbolo al inicio del valor. ¿Por qué? Porque estoy colocando, en este caso, pues dinero, contabilidad. Y para efectos debe de llevar el signo de dólar. Pero si yo estoy colocando 40, 50, por ejemplo, en las edades de 60 años, de 20, de 30, pues no voy a colocar el signo de dólar, sino que tiene que ser un valor entero. Entonces acá, en esta acción que les estoy mostrando, yo le puedo decir que ya no sea fecha corta, sino que fecha larga. Y entonces quiero que vean que después de haber colocado, lo único que hago es darle el formato que necesito. Y en este caso sería fechas largas. Sábado 12 de febrero, domingo 13 de febrero y así sucesivamente porque he colocado 2020. Esta sería cuando yo quiero colocar fecha. Pero, ahora es importante que usted reconozca la barra de fórmulas. Mire, me está colocando la fecha corta porque esto es lo que tengo, una fecha corta. Aunque en vista de mi celda es fecha larga. Yo puedo aumentar o disminuir, por ejemplo, miren, acá voy a poner 25. Miren, voy a poner 20.0 y cuando le dé enter me está tirando entero. Puedo poner 14.4 y 15.4 y estoy tirando entero. ¿Qué pasa? Que el formato que tengo no es el correcto. Para eso yo voy a seleccionar y entonces voy a seleccionar varios y le voy a decir de lo que tengo en el grupo de números. Yo quiero aumentar decimales o puedo disminuir decimales. Y entonces ahora me queda así. 14.0, 14.00 y así sucesivamente todos los decimales que quiero colocar o disminuir todos los decimales que no quiero. Hasta llegar a entero o con decimal. ¿A qué equivale 0.3 en porcentaje? ¿Alguien que me diga? ¿Lo escucho rápido? ¿A qué equivale 0.3? ¿En porcentaje? 30. Ok, 30, así es. Yo tengo decimales y equivale a porcentaje. ¿Qué hago para que esto aparezca como porcentaje? Miren, acá está. Este símbolo ya lo reconoce usted. Doy un clic y me aparece porcentaje. Sí, pero fíjate que yo estoy colocando el 0.3 porque se me hace más fácil a colocar 30 e irme con chip 5 para colocar porcentaje. Pero, ¿qué pasa si todos estos valores y corren hacia abajo? Y son muchos. Y entonces yo no voy a estar dándole clic, clic, clic a cada uno de ellos o estar seleccionándolos y acá. Porque tal vez me encuentro en la barra, en la pestaña de fórmula. Miren lo que ya acabamos de aprender. Copio formato para todo. Y entonces él va a agarrar el formato que tengo acá. Ah, ahora este valor lo quiero con decimal. Copio formato y pego. Y entonces, miren, me va a agarrar el valor que yo quiero. Si lo puedo hacer con el grupo de números, pero si yo ya tengo un formato con decimales, lo voy a pegar. Tanto para uno como para todos los que yo quiero hacer. ¿Queda claro esta acción? Muy bien, miren, entonces voy a finalizar con esto rápidamente. Yo puedo personalizar las fechas para que solamente me aparezcan. Perdón, voy a silenciar para que puedan escuchar bien. Yo tengo fechas, pero cada fecha la quiero convertir solamente en día, solamente en mes y solamente en año. No lo voy a hacer con función, sino que siempre con número. Me voy a colocar acá. Me voy al indicador de diálogo de número. No aparece esta pantalla. Y yo le voy a decir que quiero personalizar. ¿Qué quiero personalizar? Día. Para colocar solamente el día en esa fecha, tengo que colocarlo la D 4 veces. Acá me está mostrando que va a aparecer miércoles. Pero mi barra de fórmula me está tirando valor de fecha. Quiero el mes. Indicador de diálogo. Personalizar. ¿Qué le voy a poner para mes? M. Se quedó sin audio, ingeniero. M. Me están escuchando los demás.
Sí, ingeniero. Sí, se le escucha. Muy bien. Necesito el año. El año no existe en texto, en Excel. Entonces yo voy a poner, en mi caso, que voy a dar a aceptar y ahí está. ¿Tengo fecha? Sí, pero la quiero en día. ¿Tengo fecha? Sí, pero la quiero en mes. ¿Tengo fecha? Sí, pero la quiero en año. ¿Por qué? Porque la acción que yo haga acá, por ejemplo, miércoles lo quiero abreviado, ¿cómo hago? Tengo que eliminar una D para que me aparezca abreviado. Ah, lo quiero en valor numérico. ¿Qué hago? Esta M la quito dos veces y entonces ahora me aparece 2. Quiero abreviado solamente 22. ¿Qué hago? Igual, quito 2 Y para que me aparezca solamente 22. Y de esta forma, mire, podemos trabajar lo que sería personalizar. No se preocupen, el día lunes vamos a seguir viendo algunas de estas acciones para poderlo, en este caso, reforzar. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Espero que les haya gustado la clase de toda esta semana. Les deseo ya desde ya un feliz fin de semana y nos vemos primero Dios el día lunes para todos. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche.